La licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional forma docentes que enfrentan los retos que trae la diversidad. Piensa en una educación que responda a las necesidades de los estudiantes y minimice las barreras de aprendizaje de todas las personas. La misión que tiene actualmente la licenciatura tiene que ver con la formación de seres humanos que tengan sentido de formación de maestros en educación especial. En ese sentido, la misión está relacionada con asumir la educación como un acto político y la educación especial como un campo de estudio donde confluyen diferentes perspectivas epistemológicas, pedagógicas, didácticas, políticas que buscan el acompañamiento en el empoderamiento a las poblaciones con discapacidad y a las poblaciones con capacidades o talentos excepcionales. Y ahí hay un campo que el educador tiene que proyectar y que lo está haciendo, haciendo gestión educativa, haciendo gestión política para el reconocimiento de la educación para todos desde esos espacios de diversidad. Y hoy día todavía más, con todo este tema del conflicto, con todo este tema de la paz en términos de que entra la educación, pues el educador especial ahí tiene que proyectar su acción de tal manera que permita que todos nos encontremos y hacer que se piensen en otras posibilidades con los sujetos. La licenciatura en Educación Especial ofrece respuestas educativas a la diversidad de poblaciones independientemente de sus características y condiciones físicas, sociales o culturales a través de procesos educativos o prácticas para la población con discapacidad y talentos o capacidades excepcionales. Es importante situarnos primero en los procesos de acreditación. El primer proceso de acreditación, que en esa época era el proceso de acreditación previa, lo obtuvimos en el año 2000. Presentamos el documento de condiciones iniciales en el año 2003. Posteriormente obtuvimos la primera acreditación de alta calidad por 3 años en el año 2006. En el año 2010 obtuvimos el segundo proceso de acreditación de alta calidad por 7 años y en este año 2017 acabamos de obtener el segundo proceso de acreditación de alta calidad, es decir, segunda renovación de nuestro proceso de alta calidad por 7 años. Igualmente, este año 2017 obtuvimos la renovación del registro calificado del programa por 7 años más. En esta apuesta curricular, y no solamente en la renovación, sino en la que está vigente, lo que se ha buscado es que la investigación y la docencia estén articuladas y que éstas se articulen en los procesos de práctica. Entonces ya no va a un seminario de investigación por aparte, sino que va a un seminario de investigación anclado a una práctica y movilizado por los espacios académicos que los estudiantes tienen. La praxis cumple varios objetivos. Primero, que los estudiantes sean críticos. Segundo, que se acerquen a las realidades de las instituciones educativas y que puedan contribuir e impactar en los contextos donde es necesaria la presencia de un educador especial. El Centro Hernando Praed Jacobos tiene como propósito principal minimizar las barreras de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para los estudiantes con discapacidad visual de la Universidad Pedagógica Nacional. Y es que ante todo la persona en general, pero la persona con discapacidad visual desde niño, debe concebirse como un sujeto político, un sujeto que toma decisiones, un sujeto que es tan responsable como cualquiera de los otros actores de una comunidad educativa para hacer realidad esa trayectoria de como sujeto dentro de un proceso educativo. Para ello, pues, el propósito del centro es acompañarlos desde admisiones, pasando por toda su permanencia hasta su titulación. En admisiones, el centro apoya específicamente en la valoración de competencias tiflotecnológicas con el propósito, pues, de que el estudiante fortalezca en estas áreas para que, pues, su paso por la universidad sea exitoso. Para la permanencia nosotros contamos con una serie de recursos, los cuales son tecnológicos, bibliográficos, tiflotecnológicos y pedagógicos, para que los estudiantes, pues, puedan hacer un buen proceso académico.
además nuestros jóvenes con discapacidad visual se están formando para ser docentes, y docentes en nuestros colegios distritales, en otros escenarios, en universidades, y ya lo están haciendo. Entonces, para nosotros como centro, se convierte en un espacio también para hacer un proceso de investigación formativa sobre las prácticas docentes. Y acá no solo vienen los jóvenes de licenciaturas, acá al Centro Hernando vienen estudiantes de pregrado, de maestría, de diferentes universidades, para movilizar esas formas en las que desde la arquitectura, la ingeniería, el derecho, se piensa a la persona con discapacidad y se piensan esas opciones para que puedan estar en equidad, en equiparación de oportunidades, desempeñándose en cualquier espacio. Bueno, yo digo que el proyecto Manos y Pensamiento es un proyecto en construcción, es un proyecto que tiene que ver con la formación de los estudiantes sordos en el ámbito universitario, pero también tiene que ver con la formación de los intérpretes para el contexto de la educación superior, pero tiene que ver con la problematización de cómo formar a los docentes independientemente del campo de la sordera, para que estén preparados para la atención debida en la educación incluyente. Algo muy importante es que nuestro proyecto está haciendo aportes significativos dentro de lo que hemos podido desarrollar hasta el momento en el proyecto internacional Acacia, que es un proyecto que desarrollamos con la Unión Europea y en un consorcio con 14 universidades internacionales, donde estamos aportando ese desarrollo que hemos tenido desde la experiencia de la pedagógica. Se está tomando fundamentalmente desde la perspectiva formativa y desde la perspectiva de la no marginación, que tanto las tecnologías favorecen mejores condiciones para que poblaciones por sus situaciones de diversidad puedan estar en ambientes con todas las otras poblaciones. Entonces, esas son las dos grandes perspectivas, la no marginación y la formación. Ofrece a los docentes en formación la posibilidad de conocer población diferentes ciclos de vida
también nos da la oportunidad de trabajar en un contexto pedagógico no convencional, lo cual les permite a las estudiantes desenvolverse en ambientes complejos donde las exigencias no solamente están dadas en desempeñarse o desarrollarse en el agua, sino que tienen que empezar en procesos pedagógicos, no desde el área deportiva, no desde el área terapéutica, sino desde un ambiente pedagógico. Trabajamos con los cuidadores allí y le asignamos a cada persona, cada cuidador, un docente en formación. Entonces esto nos permite tener equipos que nos dan el máximo posible de personalización, pero también de vinculación de los diferentes saberes. Es decir, el docente en formación pues tiene su saber profesional, que es el que vincula al trabajo. El cuidador nos da su saber cotidiano, su saber de manejo, su saber de qué es lo que piensa y hace cada una de las personas, y la misma persona en situación de discapacidad que nos dice hacia dónde se orienta su desarrollo. Esta experiencia me parece muy importante porque el niño ya lleva 3 años acá y desde que él ingresó a Colombia ha avanzado, empezó a hablar, a dejar el miedo, tanto, o sea, le tenía mucho miedo al agua y ha perdido muchos miedos. Y ya no llora porque antes lloraba, todo el momento lloraba, caminaba, ya no llora. Y he estado más despierta, me habla más. Este espacio es un espacio diferente, ya que obviamente como es una licenciatura nos enfocan en el aula, pero a nosotras como licenciatura en educación especial, este espacio nos brinda como la posibilidad de tener varios campos de acción. A mí me sirve realmente para ver cómo es trabajar con los cuidadores, ver esas dinámicas, no solamente como el participante y la cuidadora, sino cómo nosotros como educadores podemos desenvolvernos también, no solamente con ese participante que tiene una condición diferente, una condición especial, sino también como con esos cuidadores, y no solamente con la discapacidad, sino con condiciones diferentes. La licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional ha preparado a sus estudiantes para plantear propuestas educativas, pedagógicas y didácticas que reivindiquen y defiendan el derecho a la educación de las personas con discapacidad y capacidades o talentos excepcionales en condiciones de equidad y justicia social. La investigación en la licenciatura básicamente tiene varios frentes. El primero tiene que ver con la investigación, con la formación para la investigación de los estudiantes, el cual trabaja básicamente herramientas metodológicas investigativas para que los estudiantes puedan hacer investigación en el aula desde sus proyectos y desde su función docente. Soy maestra de educación especial para atención a los niños con discapacidad, a la población y un apoyo a la gente con discapacidad motriz. Café Enseñas es una propuesta de investigación que surge del análisis y de la reflexión de las estudiantes en formación de educación especial, que tienen que generar a partir de su proyecto pedagógico propuestas investigativas. Entonces, luego de analizar, luego de entender cuáles son las condiciones de la comunidad sorda, nos dimos cuenta que los maestros en formación que se encuentran aquí en la universidad no contaban con un espacio o un escenario que les permitiera el diálogo de saberes a nivel pedagógico. Digamos, las temáticas que se tratan dentro del café pedagógico giran en torno a enriquecer ese rol del docente sordo. ¿Cuál es el papel que tiene ese docente sordo en la sociedad? ¿De qué forma ese docente sordo transforma su contexto, transforma su quehacer pedagógico? ¿Cuáles son los maestros sordos en formación que está formando la UPN? Bien, a nosotros nos queda es como esa otra perspectiva de el aprendizaje y la enseñanza. Es decir, que nosotros salgamos de lo que tradicionalmente se ha hecho y es dar clases en ese proceso de aprendizaje y enseñanza,
en salones. Entonces nosotros dijimos, no, creemos un espacio alternativo. Y en ese espacio alternativo nosotros nos construimos, porque también estamos construyendo con ellos. En los temas del café, por ejemplo, son temas que salen a través de los intereses de ellos mismos y que van surgiendo, no es algo que se planea este semestre y todo el semestre se va a hacer tal y tal cosa, no, es algo que va surgiendo porque es una, precisamente queremos es buscar esa transformación sociales a partir de esas necesidades de ellos y esas situaciones que evidencian en su entorno. Los aportes, digamos que los podríamos organizar desde diferentes lugares. En principio, un aporte en términos de la comprensión de quién es el sujeto sordo, del reconocimiento de que como sujeto que se está formando tiene una lengua y estos escenarios le permiten a los estudiantes y a la comunidad oyente reconocer los saberes que están construyendo los maestros sordos en formación a partir de su lengua. De otra parte, pues permite que se encuentren las culturas, es decir, los oyentes y los sordos, porque este es un espacio que se ha ido convirtiendo en la posibilidad del encuentro. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Erika. Mi nombre es Sara, bienvenidos a Pradi. Bienvenidos. Queremos saber cuáles son sus expectativas, cómo llegaron al programa, cuáles son las necesidades que ustedes tienen. PRADIF es un programa de apoyos para las personas con discapacidad que surge como una propuesta pedagógica de un proceso de investigación que iniciamos en el año 2015, un grupo de estudiantes de la licenciatura. El objetivo principal de PRADIF es contribuir al mejoramiento del proyecto de vida de las personas con discapacidad y sus familias, pues por medio del servicio. Yo considero, tanto como estudiante como futura profesional, que es pertinente porque hemos dejado de lado el trabajo tanto con la población como con la familia, con los cuidadores y con la sociedad. Entonces, pienso que esos son elementos que deben ir articulados para que la participación se fortalezca a nivel social, para que existan procesos de inclusión más fuertes, para que la sociedad acoja de modo distinto a la población, a las familias, a los cuidadores y para que cada uno de esos grupos que tenemos pues hagan parte de procesos propios y de procesos construidos en conjunto. La licenciatura en Educación Especial se ha encargado de encaminar la formación de licenciados con una visión social, esto es, en interacción con las oportunidades que el entorno brinda o situaciones que impiden la participación y el aprendizaje. Así, esta visión forma al licenciado no solo en interacción con el sujeto, sino con su entorno educativo y social. Los aportes de la Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional tienen históricamente relación con el acompañamiento que como formadores en educación especial y como educadores especiales hemos hecho a las poblaciones con discapacidad y más recientemente a las poblaciones con talentos o capacidades excepcionales y sus familias en el reconocimiento de sus derechos, en la reivindicación de sus derechos y en el empoderamiento de estas poblaciones como ciudadanos colombianos. La Licenciatura de Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional forma maestros que tienen su fortaleza en el diseño e implementación de propuestas pedagógicas y didácticas para personas con discapacidad y o talentos excepcionales. En este sentido, nuestro objeto de estudio son esos procesos pedagógicos y didácticos, esos procesos de aprendizaje que tienen las personas con discapacidad y o talentos excepcionales y cómo abordarlos desde los diferentes escenarios, principalmente el aula. Entonces, el licenciado en Educación Especial de la Universidad está formado para trabajar con personas sordas, para trabajar con personas con discapacidad intelectual, para trabajar con personas con trastorno del espectro autista, con personas con discapacidad visual, con personas con discapacidad física o motora y para trabajar también con personas con talentos y o capacidades excepcionales dentro del marco de la educación inclusiva. Y siento que el perfil del educador especial de la licenciatura de la Universidad Pedagógica pasa primero por ser maestra, pasa por pensarse como maestra esas otras prácticas y discursos que vinculan a los sujetos con discapacidad
Y me parece muy interesante cuando el perfil abarca múltiples discapacidades, es decir, incluye personas sordas, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad intelectual, personas con trastornos del espectro autista. Y cuando uno empieza a, digamos que a vivir el rol de egresada, empieza a entender por qué era tan importante que todo el tiempo las poblaciones dialogaran al interior de las clases. Me ha hecho reconocer como una persona que hace parte de una sociedad y cómo puedo entrelazar lo que aprendo en la universidad con las realidades de la vida cotidiana, de la vida como un futuro profesional como docente. Entonces, considero que han sido grandes aportes a mi vida. Asumir la educación especial como campo de estudio implica quitar la mirada sobre un sujeto que tiene un diagnóstico biológico clínico para pasar a mirar a ese sujeto en un contexto posibilitador de unas prácticas como mediador de sus capacidades de aprendizaje, de su calidad de vida, donde se reconoce que hay que brindarle unos apoyos y unos ajustes razonables desde ese contexto particular. Son 5 años que tú te educas, entonces tú inicias con una visión de una persona con discapacidad, tenemos que luchar, tenemos que transformar la sociedad, pero al final te vas con esa visión de que es una persona común y corriente, es una persona con derechos, es una persona que necesita una participación política, social, cultural, y nosotros tenemos que fomentar esa participación. Yo creo que eso es como el sentido del licenciado en Educación Especial. La proyección de la licenciatura en Educación Especial es amplia, ¿sí? Esta es una proyección, porque es abrir un escenario que no teníamos, donde el educador especial se tiene que pensar desde otro lugar, no solamente desde el lugar del maestro para enseñar, sino desde el lugar del maestro para mediar otros procesos. La idea es que ellos se fortalecen para hacer intervenciones pedagógicas y didácticas en diferentes contextos. En ese sentido, podemos encontrar educadores especiales graduados de la licenciatura en Educación Especial trabajando, por ejemplo, en contextos rurales. Podemos encontrar también egresados de la licenciatura trabajando como asesores de proyectos de inclusión a nivel local, a nivel regional. También tenemos egresados que trabajan a nivel nacional e incluso tenemos varios egresados que ya se han perfilado trabajando fuera del país, atendiendo y generando proyectos. Tenemos egresados que están liderando procesos pedagógicos en el marco de las instituciones prestadoras de salud. Por supuesto, tenemos muchos egresados que se desempeñan como maestros de aula, ya sea como maestros titulares de aula de primaria, por ejemplo, o como maestros de apoyo, que es un campo que actualmente se está fortaleciendo mucho, ya que el educador especial egresado de la Universidad Pedagógica pues tiene mucha fortaleza para generar procesos de acompañamiento a los maestros titulares que tienen en sus aulas personas con discapacidad y o talentos excepcionales. Si lo sacamos a otros contextos, pues el educador especial puede estar en el aula haciendo procesos de enseñanza, pensándose en cómo llegar a los sujetos que tienen unas condiciones particulares, buscando esas estrategias para mejorar la enseñanza, para mejorar el aprendizaje, pero también hay otras proyecciones del educador y es en torno a la gestión, por ejemplo, ¿sí? A la gestión educativa, a la gestión en términos del reconocimiento político de los sujetos, y ahí el educador especial tiene un campo de acción muy importante porque desde su formación pues puede comprender no solamente el sujeto en el contexto educativo, sino en el sujeto como sujeto que se constituye como ciudadano. Muchas veces los chicos que acuden a la licenciatura en Educación Especial tienen el imaginario de que esta es una licenciatura para personas con discapacidad, lo cual realmente no es así, aunque tenemos que tener en cuenta que así como la Universidad Pedagógica es una universidad inclusiva, en la cual tenemos estudiantes con discapacidad física o motora, tenemos estudiantes con discapacidad visual y tenemos estudiantes sordos, en esa misma medida ellos son partícipes de toda la universidad
y también pueden entrar y acceder a la carrera de educación especial. Entonces creo que la licenciatura me deja un afecto por ser maestra, un afecto por entender que esto es una lucha cotidiana y que desde aquí hago transformaciones. Desde aquí creo que ese sujeto que está enfrente es educable. Desde aquí creo que me puedo crear múltiples estrategias, múltiples reflexiones, prácticas, discursos que atraviesen la vida de él y le permitan que tenga, que le pasen cosas bonitas. Así, la licenciatura forma educadores especiales que, a través de una mirada sensible, crítica y propositiva, resignifican los saberes de la pedagogía, la educación y la didáctica. Es capaz de interactuar en el ámbito educativo en sus diferentes niveles, modalidades y contextos, y de reflexionar, innovar e investigar para potenciar los procesos educativos, culturales y sociales con y para las personas con discapacidad o capacidades o talentos excepcionales.